compañeros, muy buenas tardes. De acuerdo a lo que voy a informar a ustedes, tiene que ver con la realización de dos eventos que el día de hoy, en su confluencia, cobran una importancia relevante en términos de la defensa del sector eléctrico nacionalizado y en términos de la lucha confluyente a la cabeza del Sindicato Mexicano de Electricistas. En lo que a un servidor toca, voy a hacer algunos comentarios en relación al foro que celebramos el día de hoy en la mañana en la parte trasera del edificio B, que fue habilitado para la realización de un foro sobre los altos cobros excesivos de Comisión Federal de Electricidad y cortes de luz. Este foro contó con la presencia de diputados del PRI, César Augusto Santiago, que además preside la Comisión Especial de Investigación sobre la Corrupción en Comisión Federal de Electricidad. Estuvieron presentes también el diputado Víctor Castro, él es diputado del Partido de la Revolución Democrática, profesor, militante del Magisterio Democrático y por supuesto un diputado muy activo en apoyo a la causa del sindicato. También nos acompañó el diputado Agustín Guerrero, diputado federal del PRD, que como todos sabemos ha tenido también una participación muy destacada en la promoción, en la defensa, en la discusión de la iniciativa del Sindicato Mexicano de Electricistas para la creación del nuevo organismo. Y también nos acompañó, además, el diputado Gerardo Fernández Noroña, ya conocido por todos nosotros, tanto en la defensa del sector eléctrico nacionalizado como en la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. La realización de este foro se inscribe ya en los trabajos preparatorios ante la eventualidad próxima de poder instalar esa mesa en la Secretaría de Gobernación. Porque no queremos, no deseamos, por las experiencias que hemos vivido a lo largo de estos 23 meses, estar solos ahí en la Secretaría de Gobernación. Tenemos memoria, recordamos perfectamente que en una celada desde el Poder Ejecutivo, así convocaron a nuestro secretario general Ernesto Velasco, cuando la huelga de 1916, el Poder Ejecutivo, representado por el burgués metido a la revolución, Venustiano Carranza, lo cita en Palacio Nacional, pero ya con una orden de aprehensión por delante. Por eso acudimos el día de hoy a esta Cámara de Diputados, como también ante la Cámara de Senadores, para que con la presencia de quienes integraron hace ya varios meses una comisión conjunta de diputados puedan acompañar al Sindicato Mexicano de Electricistas cuando se esté en condiciones de formalizar esa mesa en la Secretaría de Gobernación. Los hechos no obedecen a la casualidad y esa es una de las razones del por qué se convocó con un doble propósito a este foro que realizamos el día de hoy
en esta Cámara de Diputados. Porque en efecto, como se pudo escuchar para todos los que estuvieron presentes, y estuvieron presentes ahí más de 500 compañeros de la resistencia y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, la lucha del sindicato no está aparte, no es ajena, no está desligada de la lucha por la defensa de la soberanía nacional en materia eléctrica. Todos los que tuvimos la oportunidad de escuchar los diversos posicionamientos de los diputados federales del PRD, del PRI y del PT, sacamos la conclusión de la íntima relación que existe en lo que hace a la iniciativa del Sindicato Mexicano de Electricistas, tanto en su propósito de restituir la legalidad constitucional en la prestación del servicio público de energía eléctrica, así como en el propósito clave y fundamental de lograr el regreso al trabajo para los 16.599 compañeras y compañeros que con toda dignidad han resistido y han rechazado esos sobornos llamados liquidaciones o renuncias voluntarias. Todos tuvimos ahí la oportunidad de escuchar de viva voz los posicionamientos de cada una de estas fracciones parlamentarias y los matices de cada una de estas fracciones en relación a estos dos temas. Pero por supuesto, en boca, en la palabra de nuestro secretario general, dejamos constancia muy clara de cuál es la propuesta de solución que nuestro sindicato, de manera pública y con el mandato de una Asamblea General Extraordinaria, le ha planteado al gobierno de Calderón para resolver este conflicto. No me extenderé más en los detalles, pero creo que todos los que estuvimos ahí presentes salimos con un balance positivo en cuanto al porqué y el objetivo que pretendemos al hacer acto de presencia aquí en la Cámara de Diputados. Está garantizado con ello entonces que para la fecha en que seamos convocados, una vez que se reúnan las características y las garantías que hemos demandado para este diálogo en la Secretaría de Gobernación, se cumplan estos requisitos y en la presencia de uno de los poderes de la Unión, con la presencia de personalidades y de organizaciones que nos han apoyado y han dado seguimiento a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, podemos estar en condiciones de iniciar un diálogo a partir de propuestas específicas, claras, irrefutables del Sindicato Mexicano de Electricistas. Planteamos como una solución el regreso inmediato al trabajo de todos los compañeros y compañeras que no se han liquidado. La libertad de nuestros compañeros presos políticos. El que se descongelen las cuentas que tienen que ver con las cuentas bancarias del Sindicato Mexicano de Electricistas, que en una actitud, en un acto violatorio a nuestros derechos, a nuestra libertad y autonomía sindical, fueron congeladas por órdenes del gobierno federal. Y por supuesto, camaradas, pero no por delante, la necesidad de que se otorgue ya la toma de nota a los 26 compañeros que fueron electos por el voto universal, secreto y directo,
de acuerdo a lo que marcan los estatutos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esto es, a grandes rasgos, el balance, la información, lo que se concluye en lo que hace a la realización de este foro en contra de los cobros excesivos de Comisión Federal de Electricidad en la jornada de lucha que hemos desarrollado, que estamos desarrollando hasta el día de hoy. Por supuesto, la segunda parte de esta información lo van a dar los compañeros de la dirección del sindicato que participaron en la jornada que hace a la gran movilización a la que se convocó a organizaciones, a ciudadanos de diversos estados de la República en relación a este tema de las elevadas tarifas eléctricas en todo el país. Esta información la van a dar en detalle mis compañeros aquí presentes, pero quiero subrayar, sin entrar en contenidos, que esta jornada ha sido una jornada exitosa en la lucha, en la alianza entre los usuarios que defienden un derecho humano fundamental, que es el derecho a la energía, el derecho a contar con un servicio público realmente al alcance del pueblo, la demanda de una tarifa social, justa, con apego a los lineamientos que establece nuestra Constitución, una alianza con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Esto no lo teníamos hace 23 meses. Hace 23 meses, parte de ese divorcio permitió el golpe fascista, de ese espurio que se ostenta o se quiere ostentar como presidente de la República. Hoy, el trabajo, los hechos y la dura realidad han permitido tejer fino en la alianza a nivel nacional entre los usuarios eléctricos aquí en la región centro, pero también a nivel nacional, y la histórica lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta es la trascendencia, esta es la importancia de una jornada conjunta de esfuerzos mancomunados entre diversas organizaciones de ciudadanos, de usuarios a nivel nacional y la lucha ejemplar del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva la Alianza Nacional de los Usuarios de Energía Eléctrica y el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Que viva la alianza histórica! E histórica porque hace años fue previa a la nacionalización de la industria eléctrica, y hoy esta alianza histórica sella un compromiso a nivel nacional para la renacionalización de la industria eléctrica, hoy controlada en más de un 50% en su generación por las grandes transnacionales eléctricas, particularmente las empresas de la corona española. Nuestro mayor beneplácito a esta alianza como una ruta segura en la lucha en contra de la privatización, pero también de los derechos, del contrato, de la autonomía, de la libertad y de la democracia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Con mucho orgullo, entonces, les pido a ustedes que me den una S. S. Que me den una M. M. Que me den una E. E. Que repitamos y gritemos fuertes ME. M. Defensa de la industria eléctrica nacionalizada. M. Por la recuperación de nuestros empleos. M. En defensa de nuestro contrato colectivo de trabajo. M. Por una tarifa socialmente justa, camarada. ¡Esme! Muchas veces, camarada. ¡Esme! 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 ¡Esme!
en este día no solamente sellamos esa alianza con los usuarios, sino fundamentalmente demostramos que es posible a través de estas acciones movilizarnos en más de 20 estados del país. Los resultados de esta acción indiscutiblemente que se concretaron en esta mesa, en donde estuvieron presentes primero el presidente de la Junta de Coordinación Política, que en términos de instancias podríamos decir que es el segundo nivel, y que se establecieron indiscutiblemente acuerdos que nos indican que la lucha del sindicato no solamente se mantiene en términos de la mesa de negociación de gobernación, sino que no nos encerramos en un solo espacio o apostamos solamente a una cara de la moneda. Hoy abrimos nuevamente el espacio del Congreso. Establecimos fundamentalmente a través de una minuta donde se quedó una comisión de quienes entramos y diputados para la redacción y la firma de todos, que no quedara simplemente en palabras, que hubiese compromisos y que efectivamente esos compromisos, como sabemos, ellos fundamentalmente los incumplen. Esta fuerza se tiene que seguir manteniendo para obligarlos específicamente a su cumplimiento. Se estableció la necesidad de trabajar en mesas de trabajo y establecer la agenda de cada una de ellas. La primera se refiere a la tarifa social, donde evidentemente vamos a empujar por una iniciativa junto con el Congreso para que esta se haga realidad, porque entendemos que el problema de las tarifas descansa precisamente en la fórmula que actualmente existe. Tenemos que hacer el planteamiento de una tarifa social en donde pague más el que más tiene, y que incluso sobre la base de estudios de carácter económico permita en muchas circunstancias que exista por lo menos un porcentaje de kilowatts gratuitos. En ese sentido estamos trabajando, pero al mismo tiempo esta mesa no solo va a tocar el aspecto de la tarifa social, sino todo lo que se contiene alrededor de la misma. Me estoy refiriendo al asunto y la actitud de las empresas contratistas que hoy aprietan, no solo en el centro del país, sino en todo el país, perdón, no solamente en el centro de aquí, sino en todo el país, para hacer los cortes o para el cambio de medidores. No solamente ha sido eso, sino que incluso en varios estados del país se ha sufrido la represión y el encarcelamiento. En Veracruz, en Campeche, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en el Estado de México y en el Distrito Federal hay presos precisamente por solo oponerse a las medidas y a las acciones que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad. Planteamos... Claro que sí, compañero. La necesidad de establecer un documento por parte de los diputados federales que así lo quieran signar, en el sentido de detener todas estas acciones y de desconocer en el centro del país, en la zona que atendía Luz y Fuerza del centro, el desconocimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Por otro lado, también se establece la creación de otra mesa para plantear su agenda
y que pueda concluir a partir de la iniciativa que ya se impulsó para la creación de un organismo público descentralizado. Prácticamente este es el resultado de quienes hoy hicimos un esfuerzo de carácter nacional, pero que efectivamente todo mundo lo está observando, que es el resultado de una política que ha implementado el gobierno federal, pero lo que sí se señaló allá adentro, en esa mesa, es que lo fundamental es la defensa de la industria eléctrica en términos de los artículos 27 y 28 de la Constitución. Ni queremos que se privatice CFE, ni queremos que siga pasando a las transnacionales. Al mismo tiempo, como parte de este complemento, se señaló la necesidad de cancelar lo que hasta la fecha es prácticamente el control del 50% de la generación de energía eléctrica por manos privadas. Ese es el fundamento de lo que hoy se discute. Esto es lo que esta comisión trae para ustedes, camaradas. Pero efectivamente, falta mucho por hacer. El martes se comprometieron a plantear una nueva sesión precisamente para concretar estas mesas de trabajo. Al mismo tiempo, el propio diputado Armando Ríos Pinter recibió el documento que entregamos por parte de la Red Nacional, por parte de la Asamblea Nacional y por parte del ESME, y gestionar hasta el más alto nivel, es decir, hasta la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, una sesión de trabajo para que pueda excluir, perdón. Para que ahí podamos discutir precisamente la agenda que les estamos planteando. Esos son los resultados, a eso fuimos, camaradas. Y hoy el sindicato está más fuerte con este tipo de actos. Que lo piense bien Calderón, que piense bastante bien si intenta desalojarnos del Zócalo, si intenta volverse a burlar de nosotros, porque este movimiento no lo va a parar nadie. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Que viva la unidad del pueblo de México! ¡Viva! Muchas gracias, compañeros. ¡Viva!